Yo soy Gabriel García. Estamos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y pues yo también, como todos en este mundo, he sufrido los problemas con el COVID. Pero pues nos estamos esforzando para seguir aquí con ustedes. Lo primero que tuvimos que hacer fue cerramos inmediatamente para acatar las disposiciones de las autoridades y prepararnos. Investigar acerca del tema para ver cómo podríamos reactivarnos en un futuro, ¿no? Bueno, eso fue en primera instancia. Ya ahora, pues, ya hemos estado adaptando el local. De hecho, hemos invertido tiempo en estar viendo cuál va a ser la dinámica aquí para poderlos atender, tratando de medir cómo es que nos va a impactar esa parte, que seguro nos va a cambiar a todos en buena medida la vida. Entonces, hay que adaptarnos porque no hay de otra. Pues aquí estamos, dándole. Lo que más extrañamos es el poder interactuar con todos nuestros comensales, con nuestros clientes. La verdad es que es parte de la dinámica y la magia de este negocio, el poder estar siempre conversando con las personas. Se alcanza realmente, hay cierto compañerismo también entre clientes, y todo eso pues, se ha perdido. Es parte de nuestra nueva normalidad, el estar aislados físicamente, pero pues... Es algo inevitable de momento. Nosotros estamos justo en el centro de Culiacán. La verdad es que eso nos ayuda a recibir gente de todos lados, desde habitantes de la ciudad hasta turismo. También vienen aquí al museo, estamos en Tomía. Vienen muchas personas al museo, nos visitan y realmente nuestro público es muy variado. Esa es la parte que más extrañamos. Y les recuerdo a todos, por favor, que no somos los únicos afectados, somos todos, así que pues hay que echarle ganas, hay que consumir local. La verdad es que compren donde quieran, pero traten de consumir local, a pequeñas compañías, para que la economía se restablezca lo más pronto posible. La verdad es que son momentos difíciles para muchos, hay otros que están un poquito más cómodos, pero habemos muchos que sí estamos afectados y que hemos estado esperando el momento para ya reactivarnos. Atendiendo el servicio para llevar, tienes que llamar o vienes y es servicio solamente para llevar, no te podemos atender aquí en las instalaciones. También pueden entrar a nuestra página en línea, se hacen las compras en línea, les vendemos café a granel, se los llevamos a cualquier parte de la ciudad, el café a granel sin costo, y bueno, para bebidas o algo así, sí tiene que ser aquí en el primer cuadro, ¿no? Estamos evitando desplazarnos mucho con todas las bebidas, pues luego se calientan o se enfrían, ¿no? Dependiendo. Aquí en La Tequelate estamos listos para recibirlos. No se les olvide, de momento el servicio solamente es para llevar. Así que échanos un telefonazo y te preparamos tus bebidas para que no tengas que esperar. Consume local, puro Sinaloa.